2, 3, they're gonna run back to me. They always wanna come, but they never wanna leave. X's and the O's, they haunt me. Like the O's, they want me. Preciosas, bienvenidas. Aquí vengo con la cumpleañera de hoy. Ay, no traigo lentes. Hoy es el cumpleaños de mi suegra, chicas. Está cumpliendo sus 15 primaveras. Bueno, pues bienvenidas, chicas. Perdón que no puedo, es que no me traje mis lentes porque estaba todo nubloso. Y miren, venimos llegando aquí a la clínica con la doctora. ¿Para dónde era? Yo no sé. Para allá. Nomás que no encontrábamos un parqueadero y no, me tuve que parquear hasta acá, hasta la cochinilla, de lejos. Pero sí, hoy estamos a 9 de enero, chicas, y como les digo, es el cumpleaños de mi suegra. Vean, ahí va. Se avienta sus 15, ¿verdad, doña Chelo? ¡Ay! ¡Triples! Sus 15 primaveras triples. Bueno, dijo mi suegro, eso no se pregunta, chicas. La edad no se pregunta. Pues sí, venimos llegando aquí a la clínica, vengo a mi cita. Y vamos por acá. Pero nada más quería decirles bienvenidas, chicas. Y bueno, ya finalmente me arreglaron el internet. Ahorita se quedó subiendo el video. Ya para cuando llegue se los publico. Pero ya van a tener video, chicas, porque ese internet estuvo fallando bastante. Sí, desde el sábado en la noche. Y ya apenas hoy. Nos vayan a planchar el traje. Y nos dejan todas planchadas. Pero bueno, yo las veo al rato, chicas, porque vean, está el sol. Y hoy amaneció bien bonito, ¿verdad? Hoy amaneció muy bonito. Yo traigo mi chamarrita, pero por aquí. Pero no, amaneció bonito, chicas. El día no está haciendo frío. Y está el solecito. Miren, yo no me puse ni mis lentes ni nada porque ya me vine a la carrera. Pero bueno, yo las veo al ratito, chicas. Bueno, chicas, yo estoy aquí en el cuarto. Ay, prepararme para esa cosa que duele feo. Vean, yo ni tuve tiempo de hacerme mi cabello por las carreras que el señor del internet tardó bastantísimo. Llegando me lo voy a planchar. Pero bueno, me voy a preparar porque... Ay. Bueno, chicas, salimos con la doctora y ahorita ando aquí en Walgreens. Miren, estos son los correctores que yo utilizo. Son mis favoritos, de favoritos. No los cambio por nada, ni siquiera por los de MAC, chicas. Uso los de MAC para mis clientes, pero para mí, yo utilizo este, chicas, porque la verdad es que me encanta. Y también ya se me ha terminado el pegamento de pestañas. Y este es el que utilizo también. Tengo uno de House of Lashes, pero sí me gusta, pero no es que no me guste, chicas, pero la verdad es que este es mi favorito. Y me voy a llevar dos. Mi vicio, las pestañas. Me encantan. Pero no voy a comprar pestañas, chicas, porque tengo muchísimas nada más. Voy a echar el vistazo aquí. Y me voy a esperar porque ando revelando la foto de mi sobrina, porque el otro día no estaba, la máquina no funcionaba para revelar la foto grande. Y voy a comprar esto y ahorita me voy a ir al Rose. Y bueno, pues sí, chicas, yo las veo. Bueno, chicas, pues ya salimos de ahí de Walgreens. Ahorita vamos a ir aquí a Rose, en lo que está la foto. Voy a ir a buscar unos. ¿Sabe que aquí venderá papel de regalo en Paris City? No, yo no sé. A lo mejor sí. Deberíamos de venir. Ya que andamos solas, chicas. Dejamos al suegro allá encerrado. No, es que pues, ocupo papel de regalo para hacer el regalo sorpresa de Alexa. Y voy a venir a buscarle unos regalitos así aquí, como tipo juguetitos. Bueno, sí, más bien juguetes. Porque el regalo grande ya lo compramos ayer. Lo compramos entre mi marido y yo. Entre los dos le compramos su regalo a Alexa. Es un regalo grandecito que yo sé que le va a gustar a la monilla. Y por eso lo encargamos online, nos va a llegar. Entonces, como es un regalo sorpresa, tienen que ser varios regalos. Entonces vamos a buscar aquí unos juguetes,
de Frozen o no sé, a ver qué buscamos. Ah, de Shocker. Jimena bien chiflada con la abuela. Ahorita se la trajo aquí porque como está aquí en el mismo shopping center, entonces le dije que no la subiéramos a la silla, que ahí se las llevaran las piernas. Ahorita vamos a llegar a maquillarla, ¿verdad? ¿Verdad, suegrita? Yo creo que sí. La vamos a poner bien bonita para que se ponga bien yellow, es mi suegro. Sí. Para que haga lo que el gato arañe más bajo. Es que mi suegro ahí como lo miran, chicas, ya está grande, pero es bien celoso. ¡Celoso! Y ahora sí, a ver si puedo hacerle su cabello. Se lo voy a acomodar así como planchado y ondulado. Porque la vamos a llevar a comer al ratito. Bueno, chicas, vamos a entrar. ¡Ay, el sol! Y yo no me traje mis lentes. Ok, ahí está. Y yo las veo al ratito, ¿ok, chicas? Porque aquí en el Rosal no me gusta grabar porque luego me da cosa que me vayan a decir, ¡ey, apaga tu cámara! Y para evitar bochornos, mejor la apago. Así que las veo al ratito, chicas, ¿ok? Besos. Bueno, chicas, pues estamos aquí en Rose, andamos aquí en los vestidores. Mi suegra se anda midiendo unos vestidos. Tu abuelita se anda midiendo unos vestidos. Le dije que agarrara un vestido para ahorita que vayamos a llevarla a cenar para que se vea bonita. Como ella está bien delgadita, pues cualquier vestido se le mira bonito. Y anda ahí midiéndose los vestidos. Le escogimos varios. Escogimos uno rojo, uno color verdecito muy bonito, uno lindecito y... muy bonita. No le cierres ahí, mami. No le cierres. Abre. Porque es para que se vea bonita. Pues sí, chicas, aquí hay muchas cosas en este Rose. Está bien surtido, bien, bien surtido. Lo que falta es tiempo, no traemos mucho tiempo. Andamos lejos de la casa, ¿no? Aquí está bien cerquita el consultorio de la doctora. Entonces, y una vez pasé y como estoy esperando a revelar la foto, pues de una vez ya aquí. ¿Qué, mi amor? Y pues sí, mis hermosuras. Ahorita vamos a ver cómo se mira mi suegrita. No, y se le ve bien bonito, mire, me gusta cómo se mira con ese. Sí, 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 está bonito. Sí. El color, ¿eh? Ese para que se lo ponga hoy. Sí, oh. Sí, se le ve. ¿Cómo se ve tu mamá, Chelo, mi amor? Mira, mira, ¿cómo se ve abuelita? ¿Se ve bonita? A ver, miras el otro guindo, ese se le ve bien bonito. ¿Y no se le ve escotado de atrás? Es, no, está bonito. Voy a poner el otro, ¿eh? Sí, miras el otro. Bueno, chicas, pues ya salimos del Rose y salimos bien cargadas. ¿Verdad, suegrita? Gastándonos lo que no hay. Y bueno, pues también pasé a Paris City a agarrar para el regalo sorpresa. Ya compramos todo. Ya tengo todo, ya nada más me voy a poner a hacer el regalo, chicas. Y ya está todo ready. Y vean mi suegra tejiendo. No pierde el tiempo, ¿verdad? Y Jimena, ¿qué le compraron a Mella? ¿Unos chopkins? ¡Ay, Mella! Y bueno, chicas, pues ya nos vamos porque ya es bien tarde y vamos a agarrar tráfico y a ver si mi suegro no está enojado. Bueno, si está enojado tiene dos trabajos, ¿verdad? Claro, enojarse sí. Y contentarse. Así es. Y vean que qué mala suerte tengo yo, chicas, para la ropa, porque ahorita compré el vestido, le compré a mi suegro el vestido azulito y nos salió bien apestoso a bisagra. Ahorita voy a llegar a lavarlo para que se lo ponga. Ahorita la vamos a transformar, ¿verdad? Ajá. La vamos a poner bien bonita. Vamos a hacer lo que Rosemary, nomás planaba el tacón. Sí, ¿verdad? Y el día está bien bonito. No hace, no, bueno, hace poquita, refrescando ya, pero no hace mucho, mucho frío. Entonces, tiene suerte mi suegra porque así se va a poder ir bien sepsi. Bien sepsi. Sí. Así que vamos a llegar encarreradas, chicas, porque va a llegar Efren y va a decir, ¡todavía no están listas! Sí. Dijo que iba a llegar como a las 6. Ajá. Sí. Pero en lo que llegamos nosotros, que sí andamos lejos de la casa. Y luego si agarramos tráfico, pues pido fregadera. Sí. Uta, todavía andamos aquí mismo en el en el hospital, doña Chelo. Sí, sí. Aquí está, mira, el hospital. Ajá, sí, ya, ahí.
está. Dijo Junior hace rato, mami, ya mero llega. Le digo, mijo, ya estamos saliendo del hospital, ahorita llegamos. Como Laura. Ya voy, estoy aquí pagando. Y todavía estaba comiendo la mujer. Sí. Bueno, chicas, pues ahora sí las dejo porque ya voy a entrar a lo que es ya lo que es la calle, así que yo les veo al ratito. ¿Ven lo que le compré a frijol, chicas? Sí, para que ande bien rockero, ¿verdad? Bella. ¿Va a comer tus nuggets? Ah, miren, chicas. Es el vestido que le compré a mi suegra, pero se lo voy a... No, mija, allá por el consultorio de la doctora está un rose. Pasé. Ese es el vestido. Ahorita lo voy a echar a lavar porque apesta. Le dije a mi suegra que ni se lo midiera porque olía muy feo, pero así se lo midió para ver si le quedaba y está. Pero está bien bonito, ahorita se lo voy a poner a lavar. Vean cómo brilla. Bueno, chicas, pues ya llegamos de la calle. Bueno, de hacer los mandados, Les cuento que ahora casi no me dolió lo de la depilación. ¿Será que porque ya hay poco el asunto ya va más acomodado? Hoy no sentí que me dolió tanto como otras veces, pero bueno. Mis bellas, ando dándole una limpiadita a mi cámara. Bueno, a mi ex cámara. Porque ya no va a ser mía, chicas. Vean. Se va. La voy a vender, chicas. Bueno, ya la vendí. Más bien ya la vendí. Y pues mi hermana me la compró. Esta cámara, pues, apenas tengo un año con ella que la compré. Pero se me metió en mi cabeza que quiero otra cámara, chicas. Quiero una cámara Canon para mis tutoriales. Y pues mi Amers ya me la compró por mi cumple. Es mi regalo de cumpleaños. Así que bueno, pues esta cámara la voy a... Bueno, más bien la vendí ya. Nada más que le voy a regalar a mi hermana porque, ¿qué creen, chicas? Mi hermana se va a animar a hacer videos de maquillaje, así que luego ya que ella tenga su canal les voy a pedir de que vayan y la apoyen también. Ella es muy penosa, chicas, es muy penosa mi hermana, pero ahí poco a poquito se va a ir acomodando. Ya le dije, mientras puedes hacer videos de maquillaje así sencillitos y sin hablar, nada más así tú los haces, les pones música y ya que empiece a perder un poquito ya el miedo en la cámara, o más que miedo, la timidez y la pena, pues ya los puede hacer hablando. Pero le voy a regalar luces, pues yo tengo muchas luces y no las ocupo todas, entonces dije que le voy a regalar dos de estos de luces. Le voy a regalar ese y le voy a regalar aquel grande que tengo allá. Y pues se va a llevar la cámara, ya es de ella, ya me la compró. Entonces vean, pues esta cámara la verdad es que me encanta mucho la resolución, me encanta mucho cómo es que salen mis videos de maquillaje, está muy bien y como les digo es... Está casi nueva, chicas, porque yo cuido la verdad que mucho mis cosas. Y pues esta cámara, pues apenas tiene un año, un poquito más de un año que la agarré. Y pues ya no, así que... Ah, y por si acaso es la Nikon D5500. Y pues ya mi hermana se la va a llevar. Y lo bueno de todo, chicas, es que todavía tiene 2 años de garantía, porque cuando la agarré por 3 años de garantía, le agarré 3 años de garantía, entonces todavía tiene 2. Y les decía, chicas, entonces le compré 3 años de garantía, entonces todavía tiene 2 años de garantía, así que bueno, pues muy bueno por si en caso le llega a pasar algo a la cámara ya que mi hermana la tenga, pues igual todavía tiene 2 años de garantía. Y se la voy a acomodar en la caja porque como yo tengo todo, se la voy a poner ahorita en la caja porque creo que se me dijo que ya está allá afuera. También le voy a regalar las pilas extras que yo compré, se las voy a dar regaladas también. Y las luces. Así que bueno, yo las voy a... Chicas, miren todo el desmadre que tengo aquí. Hijo eso, y te voy a poner a recoger. Porque voy a maquillar a mi suegra. Y vean, me acaba de llegar la peluca esta de Donna Love. Está bien bonita, bien bonita. Vean, ni siquiera he acomodado eso. Bueno, voy a acomodar aquí. Acá tengo la caja de la cámara. Ahí viene mi hermana, creo. Miren, ahí tengo nada más mis botas tiradas. Bien, ¿cómo estás? Ay, también, ¿dónde está Alison? Pásales, Esther. Por allá, hola. Ahí viene mi hermana, chicas, saluden. Ay, ya saluden, tú saluda. Diles que ya vas a hacer videos, sister. Pues en eso ando, ¿verdad? Que te apoyen, diles. ¿Verdad? Que me apoyen, ¿verdad? Alison, say hi, Alison. Hola, mija. ¿Te gustó tu Christmas que te regalé, tu Christmas gift? Sí. Ay, ¿y todavía juegas o ya los traes todos tirados? Sí.
Mira, la Jimena, y la Jimena ya le conoció la chamarra. Ay, ay, tengo unos pantalones que te voy a dar que ya no le quedan a Jimena. Están también bien buenecitos. Ay, pinche viejos, bien rockero, doña Chelo. Mire, frijol, ven. Y bien, ya ve que le dije que así le iba a quedar. Sí, mire. Que lo vaya, que lo mire el abuelo. Sí, que lo mire tu papá. A ver cuánto le dura, porque la otra luego se la quitó, la de Navidad. Sí. Bueno, chicas, aquí vamos a comenzar a poner guapa la quinceañera. Vamos a hacer un maquillaje bonito para que se vea muy bonita el día de sus 15 primaveras. Así que bueno, vamos a comenzar, chicas. Este es el antes y ahorita van a ver el después. Pues. Bueno, chicas, pues aquí ya tenemos el después. Vean. Claro. Ya no me falta el cabello, pero a lo mejor nos regañan, ¿verdad? El cabello sí. Ahí como que no tocamos muy. No, no, ahí sí nos regañan. ¿Y le gustó, suegra? No, sí, está bien, ¿sí? Gracias. ¿Cómo se mira? Muy bonita. Dios le dé más inteligencia. Va, Jimena, ven a ver a tu abuelita Chelo, mira cómo se mira de bonita. A ver, mijo, ¿cómo queda, hijo? ¿Bonita? ¿Sí, mijo? Se ve bonita, ¿verdad? Sí. Parece muchacha. ¿Cincuentona que sí, hijo? ¿Se está? ¿Le diré? ¿Qué le dije hace rato? ¿Triples 15? Sí, sí. Poniendo frijol. ¡Ahí andas tú! ¡Está bien! ¡Ay, frijol! También anda contento porque trae camisa. ¡Ay, cabones! ¡No ve cabones! ¡No ve cabones! ¿Qué dijo tu abuelo de la camisa, mijo? ¿O no lo vio todavía? ¿No lo ha visto? Bien rockero el hombre. ¡Che frijol! ¡Daredevil! Sí. Bien camuflajeado. Entonces. ¡Ay, frijol! ¡Ay, frijol! ¡Ay, calajo! ¡Ay, calajo tan bonito! Ella no, está bien chiflado porque tiene abuelo, frijol. Sí. No, sí, entonces sí. Mírelo. Bueno, chicas, pues ya terminé de maquillar a mi suegrita. Ay, estoy lleno aquí. A mi suegrita, chicas. Y bueno, pues quedó muy bonita. Y se va a poner el vestido que yo le compré. Andaba bien contenta mi suegra, chicas, les cuento. Ese vestido de veras me gustó y le dije, si le gusta, a usted también, está bien. Si no, no se preocupe, porque pues obviamente no se va a poner lo que a mí me guste. Pero yo ya conozco los gustos de mi suegra, chicas, y ese vestido yo sabía que le iba a encantar. Y sí, cuando se lo enseñé y ya se lo midió, pues le encantó. Y fue el azulito. El azulito fue el que ella escogió. Y le compré ese. Y un rojo. Un rojo, no sé si vieron un rojo. Un rojo, sí, también esos dos, pero se va a poner el azul. Y ese va a ser mi regalo. Ya mi esposo le va a regalar él. Él le va a dar dinero. Dice que le va a dar dinero para que se compre lo que ella quiera. Pero yo ya le regalé y le hice su make-up y quedó bien bonita. Ese rata es de lobos, ¿no? Porque no le gusta que mi suegra se arregle mucho, porque como mi suegra es mucho más joven que mi suegro, chicas, les cuento, mi suegro le gana con 14 años a mi suegra, entonces él se pone celoso. Y más que en la mañana cuando le di el abrazo le digo, suegra, feliz cumpleaños, que Diosito me la cuide mucho, que me la cuide, me la proteja y me la deje muchos años más y que siga cumpliendo muchos años más y cada día se vea, y que cada año se vea más joven. Y mi suegra así como que... Pero pues sí, chicas, me voy a hacer mi cabello. Yo ya traigo make-up, ya no me voy a hacer nada. Igual nomás vamos a ir a comer. Ay, disculpen que ayer, pues en la fiesta de, bueno, no en la fiesta, sino que en la convivencia pequeñita que le hicimos aquí a mi sobrina, pues yo andaba sin make-up y bueno, algunas me dijeron que cómo me atrevía, que espantaba. Pero la verdad es que no todo el tiempo yo tengo ganas de hacer mi maquillaje. Ayer tuve un día muy ocupado, chicas, y la verdad es que ni siquiera me acordé de make-up ni nada. No tenía ganas de hacerme make-up. Y por eso no me hice igual. No tiene nada de malo. Ahora sí me hice algo muy leve, vean. Ahorita me voy a poner unas pestañitas, porque siento que las pestañas sí hacen falta, chicas. Y ya, es todo. Me voy a poner me voy a planchar mi cabello y así me voy a ir igual como ando. Traigo unos esta blusita y traigo estos jeans, vean. Ando con la faja, chicas, porque les digo, yo no me hallo sin la faja. Y como esta blusita pues traía el suéter arriba, pero pues me voy a poner el saco arriba, ya no se nota, entonces traigo mi faja. Hoy traigo estos botincitos, así que pues sí. Pero bueno, yo me voy a arreglar mi pelo, que vean. Y yo las veo al ratito, ¿ok?
Bueno, chicas, pues ven, ya me hice mi cabello, ahora sí. Me retoqué mi make-up. ¿Qué tal me veo, mi amor? Bueno. Me puse pestañas. Oye, ¿estás con todo? ¿Quieres beso? Las dos cosas, nada, te quiero beso. Lo saqué. Otro. ¿Se pega? Otro. Sí, pero no es labial, amor, nomás es como gloss, mire, te vas a ver bien guapo. No, bien joto. Bien que mi amor. Pinche joto. Ay, amor, por esto digo que estás como el papá de Nancy. Que así dijo en uno de los vlogs de Nancy. Bueno, chicas, ya estoy ready. ¿La troca está caliente, mija? No, yo creo que la prende la ¡Junior! ¿Me prende la troca? Me prende la troca, bebé. Chicas, ustedes van a decir, ay, Mari, ¿por qué escuchas esas canciones tan aguadas, tan anticuadas? Pero es que esa música me recuerda mucho a mis papás cuando eran jóvenes. Y que yo era una niña y que pero esta canción en particular, chicas, me recuerda mucho a mi hermano Pedro. Hoy. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a... Porque el cómo la escuchaba, pero con el grupo Los Reyes del Camino. Y por eso siempre que la escucho, me acuerdo mucho de mi brother. Pero bueno, él ya está con Diosito y... Bueno, no me voy a poner triste ahorita, ¿verdad? Obvio no. Me voy a ir a... Me voy a poner mi chamarrita nueva que me compré en Rose. Me compré una chamarrita bien bonita en Rose. Estaba en especial en solamente $12. Ahorita me la voy a poner y se las voy a enseñar. Y vean, me agarré mi cabello, chicas, acá. Porque como traigo el gloss... Y luego se me pegan los pelos en la boca y ¡ay! Me desespera bastante que traer los cabellos aquí pegados en el hocico. Entonces, por eso me lo hice para atrás y bueno, pues ya, ya estoy lista. Así que... Yo me voy. Las veo al ratito, mis reinas, ¿ok? Arise. Ay, 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 pero qué muchacha tan guapa. Jimenita, ¿cómo se ve mamá Chelo? Bonita, mi hija. Wow. Sí, se ve muy bonita. Bien sesentayona. Doña Chelo, pero no se ponga esa chamarra. Si quiere, le presto mi saco este, mire. Ah, bueno. Yo me voy a mi chamarrita porque... No, porque esa chamarra como que no le va a combinar. No, no dice que póngase no combina, mi saco. Pero como no traigo yo un suéter. No, póngase eso. Un saquito, pero un saquito, sí. Sí, no pongas. Ah, bueno, entonces me lo llevo. Solo que le preste una chamarra de las que tengo. A ver si le queda. Pues sí, no, pues ahora sí, mire. Ya qué diferencia. A todo dar. No, pues no, sí, muy no, guapa sí. La princesa. Ay. Hoy es su día, doña Chelo. No, sí, claro que sí. Bueno, ya casi se acaba, pero como quiera. De todos modos. Lo que falta es poquito, pero ese rato hay que convivirlo y disfrutarlo. Sí, sí, cierto. Ajá. Bueno. No, sí, está bien. Bueno, pues déjame poner mi chamarra y... Estas son de los cierres. Pues ahí quita. Chicas, pues ya me puse mi chaqueta. Jálale, amor. Se va a putear. Ven, chamarrita que me compré en el Ross. Bien barata, chicas, $11. Nomás que les vamos quitando el gorro, porque no me gusta con ese gorro. Y bueno, chicas, así es como voy yo, con jeans y con esta chaquetita que me compré y me gustó mucho. Está bien bonita. Y bueno, vamos a festejar a mi suegra, que ya allá están mis cuñados esperando en el restaurante. Bueno, uno de mis cuñados, así que ya los veo. Bueno, chicas, pues ya vamos aquí en la camioneta a festejar a mi suegra. ¿Y aquí llovió, verdad? Ya está, sí, poquito. Está lloviendo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Ya está Pellín ahí en el restaurante? Ya está ahí, Edgar. ¿Y Alex no fue, amor? No, mija, no sé. ¿No? Le mandé mensaje, no sé si vaya a ir, madre. ¿Le hubieras hablado, papi? Para ver si iba a ir o no. No me va a faltar su nineos, doña Chelo. Sí, ajá. Pero pues... Nos desvelamos. Pues mi cuñada, chicas, ella es hasta Alabama. Ay, ay, ay. Lo bueno que aquí está en frontera, luego bien cerquita. Sí. Si piensan que ir hasta el de allá, le digo, no, güey. ¿A cuál? El que está en la Suania, allá. ¿Por qué es aquel? Allá donde la Esther le aventó las esas, le tapó los ojos al Héctor.
Oye, Samori, ¿por qué quería ir hasta allá? No, porque vas a creerle un hombre que está aquí. No, nosotros siempre vamos al que está aquí, doña Chelo. Uh-huh. Porque ya somos clientes ahí, ya nos conocen. No, sí, Y luego aquí bien cerquita de la casa. Oh, está bien. Bueno, pues vamos al frontera. Tengo sueño. Ya hoy es 9 de... Las dos cosas, ¿sí? ¿Verdad? Sí, con la comida se me quita el sueño. Ya 9 de enero. El otro martes soy yo, yo voy a hacer la de manteles largos. El otro martes cumplo yo mis 15 primaveras. Ahora es tu mamá, mijo. Ayer fue Edith, ahora tu mamá y el otro martes yo. Yo pensé que iba a haber mole hoy, no se levantó a cocinar, ¿verdad? No, ¿cómo va a cocinar? Pues es su día. El cocinero, ahí está la carne. Don Pedro. Mira, madrugamos ver el chile ahí en el... La carne. Sí, cierto, don Pedro se hubiera levantado, le hubiera hecho un desayuno a doña Chelo, ahí bien preparado. Vente, mi amor, vente, ya te hiciste desayunito. ¿Verdad, doña Chelo? Ay, caray. Ay, ay, ay. El otro martes se levantas tú para que me lo hagas tú a mí. Yo voy a chingarle, Rosario. No, di como dijo Guauis. ¿Sabe? ¿Para acá no se oye? Ya tenemos internet nuevo, chicas. Me pusieron un router nuevo y ya, finalmente. ¿Un router? A ver cuánto nos dura, porque ese internet se descompone luego. Duré 3 días sin internet, así que voy a hablar para que me lo... ¿A cobrar? Dijo Yadira, habla para que te descuenten esos 3 días. Porque aquí en mi área no se agarra ningún otro internet que no sea Charter. O sea, sí, Charter. Nada más yo quería agarrar el Infinity o el Verizon, pero ninguno de esos dos funciona aquí. Dicen que el Verizon está muy bueno, pero pues aquí no funciona. Aquí no funciona eso. Porque mi prima Hortensia tiene Verizon, ella de volada le funciona muy bien, pero aquí no, chicas. Aquí muy se agorro, agarra el Charter, así que... Y es que estamos más en la ciudad. Y estamos aquí en la civilización, estamos aquí. Allá donde vive Mari, que está bien en la orilla, en las orillas, ella tiene Infinity. Es que lo que pasa es que aquí hay mucha competencia que entra, mija. Uh-huh. Cada quien tiene sus Y si tu mamá que allá también pueden poner internet, ¿verdad, doña Chelo? Claro. Una antenita, amor. Dice que nomás una antenita. ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto tiene que pagar? Dos. 200 por mes. Pero para que la pongan. 2,000 pesos y dicen que 2,000. Yo no he preguntado, pero dicen que a la muchacha, a la vecina, le cobraron 2,000 por instalarse, ¿no? ¿Sí? Sí. Y luego ya por mes, 200. 200 pesos cada mes. Está bien barato, imagínate aquí. Aquí cobran bien caro. Ajá. Está bien para los huevones. ¡Papa! Sí. Hay que comprarle un iPad a tu mamá para que se ponga a ver videos. Bueno, chicas, ya las veo a rato. No tenía hambre, ¿verdad? Aquí mi marido no va a repelar a mis suegros. No sé de coger por todas las cosas. Cuéntame, doña Chelo. Espérate, pa. Yo ahorita te hago de comer. Deja, voy a ver el video de mi hogar, tu casa. Mira, mi amor, trae la chamarra que le regalé. Voy a darme. Oh, sí. ¿Te gustó? Sí. Ahí está Alice. Acá viene. Sí. ¿Está bien que se lo troca? Ay, me cedí. Pero va a venir otra vez el Friday. Sí. ¿Dónde vienes? Por 3 días. Porque viene la del cumple. Y Valeria. Yo era la grande. ¿Estabas dormida, mi amor? No, tenía sueño porque tenía música. ¿Tú has dormido tu papi? ¿Ya están ellos allá adentro? Ya pensé que nadie había venido. Hola, Alex. ¿Tengo un par de saludos? ¿Sí? Llega ese campo de abrilla. Hola, Isli. ¿Cómo estás? Hola, Raquel. Oye. Hola. Déjate saludos, mi hijo. Pasa nuestra comunidad y cabemos. Esa puerta no la abren, ¿verdad? Porque le no le duele a la niña. Ah, ok. Bueno, chicas, aquí está toda la descendencia Oviedo Benavides. ¿Verdad?
Allá están los hijos de mi suegra, Alejandro, Pedro, sus respectivas esposas, todos los nietos. Falta, bueno, falta mi cuñada Laura y Yadira. ¿No le habló Richard a usted? ¿Yadira? ¿No le habló a Yadira? ¿No? Menita, set. Hay que esperarlos, ¿no? Sí. Si no, no vamos a comer juntos. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí todos. Ya nomás estamos esperando a mi hermano y a mi cuñada. Muy bien, gracias. Bueno, faltó mi cuñado, el grande, el papá de Dina. Vino. Y mi cuñada Laura, pues ella no vive aquí, vive en Alabama, así que nada más estamos todos los. Está mi amor hermoso. Vamos a pedir guacamole homestyle, chicas, porque a mí es lo que me gusta mucho de aquí. El guacamole. Gracias, mi. El chiste es que llegaste, brother. Feliz cumpleaños. Sí, gracias, Richard, Pero... Llegó mi cuñada, chicas. Yadira. ¿Ya viste tu mamá cómo se mira de hermosa? Su vestido y su make-up, Yadira. Jimena. Siéntese para que ordenen luego. Qué bonito es comer. Más con hambre. Sí, verdad. Y más festejando a tu mami. Uh-huh. Así que bueno, pues provechito a todos los que estén comiendo a estas horas, que nosotros vamos a comer para festejar a mi suegra. Salud con salsa de habanero. Y las veo a ratito, chicas, ¿ok? Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Happy birthday to you! ¡Cántale, niños, a mamá Chelo! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday to you! ¡Happy birthday, mamá Chelo! ¡Happy birthday to you! ¡Bravo! ¡Pide un deseo! ¡Pide un deseo antes de soplar la vela! ¿Ya? Ok. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¿Quién quiere chocolate? Yo. Uy, ¿esas cuando no? ¿Esas cuando no? ¿Cómo fue el deseo? ¿Quedar sin mamá? Sean mejores. Quedó. Soy a Chelo. Que don Pedro se quiera venir a vivir para acá, para Atlanta. A ver. Tu papa ya mira. No, yo no tengo cuchara. Allá. A ver. Póngale las mañanitas a mamá Chelo en el YouTube. Las mañanitas. No, allá. Oye, voy a la cantamos. ¿Otra vez? ¿Quieres cuchara? Qué bonito se ve, lástima. ¿Qué? Ay. Ay, amor. Mira. Porque nos lo vamos a comer. Papá. Oye, güey. Imagínate, güey, el pinche lente, güey.
Así era, güey, imagínate. Así. Bueno, chicas, pues ya terminamos de comer. Ya nos sacamos la foto. Ya le cantaron a mi suegra su cumple. Y ahora nos vamos a echar un postrecito. Venga, a la nieve. Venga. Chicas, quiero aclarar una cosa. El otro día yo dije que le quería pagar a mi suegro para que se quedara. No lo tomen a mal, porque no es de que nosotros lo queramos hacer así como que, ay, para que digan que tenemos mucho dinero. No, así siempre convencemos a mi suegro. ¿O no, mi amor? ¿O no, cuñado? ¿Cómo convencemos a mi suegro para que se quede? Dile a la muchacha cómo lo convencemos. No, pues es que ya no le puedo llegar al precio. No. Pregúntale, digo, dile a las chicas cómo los convencemos para que se quede. ¿Le pagamos, verdad? Sí, ahí es un precio nosotros. Sí. ¿Qué dice en el ese? ¿Verdad que tu mamá cómo lo convenció la vez pasada, güey? Le pagó a todos los de una formalidad, ¿te acuerdas? El... ¿En qué? ¿En cuál vez fue? ¿En qué? En... ¿Cuánto le dio? ¿Sí, verdad? ¿Sí, verdad? Pues no quiere, tú ahorita estamos como que lo queremos, que lo estamos tratando de convencer y dice que no. Y tu mamá sí se quiere quedar, pero tu papá no. Sí. Pues chicas, allá está mi suegro. Allá está mi suegro, chicas. Bien celoso, chicas, bien celoso. Él siempre se quiere ir antes de la fiesta de mi suegra, ¿verdad? No, pero no lo tomen a mal, chicas. Ni lo dije. Hay muchas cosas que a veces comentamos en mi familia o que yo comento, chicas, y muchos de ustedes luego lo toman en mala onda. O sea, por eso se hacen los chismes y por eso se malinterpretan así. Porque a veces uno comenta algo, pero uno no lo hace en una mala intención. Yo nunca lo hice en mala intención decir que le iba a pagar a mi suegro, porque realmente es como convencemos a mi suegro pagándole siempre para que se quede. Hasta mi suegra una vez le tuvo que pagar. ¿Verdad, mi amor? Pero... ahora esta vez no creo que se quiera quedar, aunque le paguemos entre todos. Creo que no, chicas, porque como van a ser las fiestas patronales de San Ciro, y por eso se quiere ir, porque son el 31, solo por eso se quiere ir. Pero, pues sí, así que no lo tomen a mal, chicas, que no fue mi intención. Y si a veces yo menciono algo que hago, digo, y ustedes lo toman a mal, chicas, primero antes de agarrarme coraje o algo, piensen que así somos. ¿Qué prefieren? ¿Que yo les oculte cosas o que muestre una cara que no soy? O mejor que sea como soy. Mejor que sea como soy, ¿verdad? Entonces, pues así es como soy yo, chicas. Y bueno, pues para las que lo tomaron a mal, pues como dijo Niurka Marcos, I'm sorry for you. Porque pues así aquí somos. Y bueno, pues yo así soy. Y bueno, pues, ¿cómo era este regalito? Delicioso. Así que, pues, mis suegros ahorita están en mi casa, los estamos disfrutando y consintiéndolos. Y bueno, pues, las veo al ratito, ¿ok? Ah, y bueno, pues, a las que no les guste y a las que sí les guste, pues, arise. La chica que soñé. Hasta pateira, tócale. Ay, pues, su madre. ¿Qué va a hacer, gemelitos? ¿Gemelitos? No sé, aquel nomás se fue y me dejó así. Oye, brother, la chica que soñé toda mi vida. Ya, no puedo atragantar a la cabrona. Ya quiero que sea sábado para que te la cantes. Ah, no, pero pues ahora no va a haber karaoke, ¿verdad? No, hasta el next. Uh-huh. Miren, así de que... ¡Ay, Jesús! Mira, tu esposo ya dirá. Ya va bien embarazado. Nomás me dejó así. Nomás me dejó así. Ya nomás te, como la canción de Brindis, te hicieron la travesura y no sabes qué hacer. Ya lleva ya 4 meses. Ay, ay, ay. ¿Qué decía Beto? Es futbolista. Oye, está bien padre el clima, chicas. No hace frío, está bien bonito. Bueno, realmente es que todo el día estuvo así. Esperemos así esté el sábado, el día de la fiesta de mi sobrina, porque para poder ponernos el trajecito sexy. No, bueno, el del viejillo. Quedamos aquí todos. Ay, no, el viejillo. Le digo a mi hermano, ay no, que naco se cae. Miren aquí. ¿Dónde se va mi niña? Allá. Nos vemos, deja, bye. Muchas gracias por la cena. De nada, de nada. Ay,
Ay, cabrón. Bye, carnalito. Bye, amiga. Bye. Nos vemos. Bye, amigo. Bye, tío. Nos vemos, cuñadita. Ándale, pues. Bye. Bye. Meggy. Besito, Meggy. Huicho. Dame un besito, Huicho. Ay, pinche viejo. I love you. Bye, Andy. Bye, papi. Pórtese bien, mijo. Ándale, sí. Bien contenta con sus flores. ¿Verdad? Sí, miren nomás. Agárralos ya, y los niños no los voy a planchar el traje. Bye, que les vaya bien. Bye. Bueno, chicas, pues ya salimos de comer. Bien rico. ¿Le gustó su cena, doña Chelo? ¿Le gustó su cena? Sí, pues me acabé todo. Sí. Va bien. Va bien emocionada con sus flores y su globo. Sí. Ya se la va a acabar su día, mamá. Que va a darse el chingazo primero. Ya se la va a acabar su día, digo. ¿Verdad, ey? Ya sorpresas de acabar. Yo digo que haya más sorpresas. Ándale. Diga, doña Chelo, ¿sabe? ¿Qué tal si por ahí también me llega otra? Bueno, vamos a matar un morreo. No lo vamos a matar. ¡Ah, caray! Apenas que le pegue borreo para que le sea ni me matado, porque de otra manera no creo. ¡Ren! Hey. Ay, yo no, como de unos 3 meses, ya se me gustaría así, de esos púas, de ese. ¿Tierrito? Cabrito al pastor. ¿Sí? ¿Sí? Ay, chicas. Pues ya pasamos un ratito bien agradable aquí con mi suegra, festejándola. Ahorita ya nos vamos para la casa. Yo tengo un desastre en mi cuarto de maquillaje. Monterrey, sí. Voy a llegar a limpiarlo y a terminar de editar otro video, porque hay que estoy bien atrasada por lo del internet que no estaba sirviendo, pero bueno, bendito sea Dios que ya sirvió. Y pues sí, ya nos vamos. Benita, ¿de quién fue cumple? ¿De quién fue cumple? Mamá Chela. ¿Le cantaste? Cántale. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, mamá. Happy birthday. Ay, mi niña. ¿Y luego? Cha-cha, ¿cómo? Cha-cha-cha. ¡Yeah! Bien que le canta su mamá Chela. No, sí, bien que sabe la mujer. Mamá Chela. ¿Qué, mi niña? Sí, mija, ¿quieres el globo? No, ese es de ella, se lo trajo tu tía Yadish. Ese es de mamá Chelo, ese no es de niños. Sí. Ahorita pone sus flores en un florero para que no se le hagan feas. No, sí. Ahí hay floreros en la casa. Sí. ¿Qué, amor? ¿Qué quieres hacer? Esta cosa, no, sí, chicos, ¿qué onda? No quiero enfocar. No quiero y no. No quiero. A ver, vamos a ver. No quiero que me dé lo que él quiere. O sea, lo que tú dices, amor, eso tiene que ser. Sí, es que no. Bueno, chicas. ¿Pero si pudiste sacar o no? No, sí puedo, pero me da no me da lo que yo quiero. Okela. Pues dile que es tu dinero. Sí, o no te da en billetes. ¿Quién chingas, O no te da en billetes. No me da la cantidad que yo quiero. Me lo tiene que dar. Es que a lo mejor tú le aplanaste y no, en la cantidad que ya está ello, que ellos tienen. Bueno. No sé. Que no me lo otro como quiera. Dígale. ¿Tú no sacaste nada? No. Que la canción huasteca. Dale como al bote, que no me lo ganaría yo, cabrón. Sí. Pero se pone el banco, no le quiere dar su propio dinero, ¿cómo ve, don Pedro? Hasta las de aquí, las de esas luego cuando viene a sacar de veras, le preguntan, ¿acaso está de qué color son los calzones? ¿Me damos? Ay, chicas. Yo puedo abrir los ojos ganando dinero, pa. ¡Cálmate tú! De por sí que dicen que somos bien presumidos. Oye, en la mañana cómo me costó levantarme. Doña Chelo, dice que soy bien presumida, nada más porque dije que le voy a... Doña Chelo, porque digo que le quiero pagar a don Pedro para que se quede hasta el día de mi cumpleaños. Y dicen que bien presumida, pero pues no, es que así es como comenzamos a don Pedro, le pagamos. ¿Qué, don Pedro? ¿Cuánto me va a cobrar? Voy a pagar allá. Pero pues por eso le pagamos, usted va y paga allá. Hay mucho que hacer allá aquí, ¿no?
Dijo, Silvia, le pagamos la risa. Pero pues es que en la tarde es cuando empieza la fiesta, don Pedro, vayas hasta el domingo. Mire, le pagamos, se va bien tranquilo con el dinerito de todos. La fiesta no me gusta. Ay. Pero doña Chelo, sí. Yo sí. Dile, mami, te pagamos, papá Pello. Dile, pero quédate, dile. Quédate, quédate. Mami, dile, te pagamos hasta la risa, papá Pello. Quiere que le paguen para que se vaya, no para quedarse. Ay, ay, ay. No, para irse no le pagamos, ¿verdad que no, amor? Le pagamos y se queda. ¿Qué dice don Pedro? No, con ustedes nomás, no, no dejan dormir. Ya dormí a su casa. Ay, chicas, es que el 20, ¿qué fue? El 25, ¿verdad? Vamos a echarle todas las comidas como frijol. Ándale, frijol, que se enoja porque no dejamos dormir. El 25 no dejamos dormir a mi suegro, chicas. El 25 no lo dejamos dormir a mi suegro. ¿Hasta qué hora se durmió, don Pedro? Por eso el día primero se fue bien temprano, don Pedro, ¿verdad, doña Chelo? El día, el 31. Nomás dimos el abrazo y vámonos, yo de aquí no soy. Oiga, don Pedro, ¿y ahora para la fiesta de Laura luego se va a ir también? Sí. Dice tu papá que se va a ir para allá con Alice, dijo, pero... Ahí se ve a dormir a la casa, don Pedro. Uy, chica. Ay, ay, ay. Mi suegro dice que somos bien monos fiesteros nosotros. ¿Aquí nos reparte cerveza, pa? Sí. Oh, pues sí. Ay, ay, ay. Bueno, chicas, pues creo que estamos un rato bien agradable aquí. ¿Eh? Yo las veo a realmente mis hermosuras. ¿De cuánto nos va a tocar? Qué bonito ver el dinero. A ver. Ay, sí huele bien perro. ¿Y por qué sacaste tantos billetes? ¿Cuántos me vas a dar a mí? Te voy a dar. A mí me da las puras monedas, Ángel. Pura moneda. Matías, son las monedas para. Aquí está aquí, pedir. Chicas, Angelito. Mándale saludos, chicas, a las chicas, Angelito. ¿Cómo están? Mucho tiempo. Mucho tiempo que no las miras, Ángel. ¿Quieren un reto en el canal? ¿Qué? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Un reto? Uh-huh. Depende de qué consiste. Pues el Xavi Bani. ¿Eh? El de Xavi Bani. ¿Qué puta es eso? Le voy a decir a Agla que venga y lo hacemos entre los tres. ¿Qué es eso? El que te metes el bombón a la boca y hablas. Xavi Bani, Xavi Bani. Eso estaría chido. Maybe. Bien, chicas, las flores de mi suegra. Chicas, pues es hora de ya cerrar este vlog. Me voy a poner a editar. Te hago ese dinero, chicas. No por presumida ni nada, sino es que como le voy a mandar a mamá un dinero y mi esposito me dio otro dinero para que le mande él de su parte. ¿Qué, hija? Ahora sí me voy a sacar una foto para ponerle. Ah, ok. Que va, mi Valeria anda grabando un video, chicas. Bueno, I want to, quiero grabar algo, pero tengo miedo que se me vayan cayendo. ¿Quieres que te la saque yo? Ah, yeah, please. Bueno, aquí está mi Valeria, chicas. Voy a hacer otro. Para decirle a papi que sí me puede ordenar otro de este paquete. Vean todo lo que le compró mi esposa Valeria. ¿Cuándo te compró esto tu papi, hija? En Amazon. ¿Pero cuándo? En diciembre. No sé. Ya dijo. Son bastantes. Mija, pero guárdalos porque Jimena luego te rompe. ¿Venían en esa cajita? No vinieron en la cajita, pero... ¿Y esa cajita de dónde la agarraste? Pues de mis cellphones que agarré. Oh, ok. Pero también quiero ir al Rosa a comprar otra caja grande. Porque esta no lo voy a poner mis cejas por ahorita. No, esos son de ella. Esos son de ella, no se los agarre. Mira, porque están bien bonitos. Sí, mami, están bonitos. No se los... No, Jimena, no. Jimena, no, stop it. ¿Qué es eso, mija? Parecen arañas. Son estos, ¿cómo se llama? Para ponerle ahí. Ponlos allá porque si no te los va a agarrar, ya ves cómo es. No, son niños de shot. Esa cajita es de ella, ¿verdad? Es de ella, pero ahí los puse ella, ahí, porque... Mija, yo tengo una cajita, mira aquella que está allá arriba. A lo mejor ahí cabe, ¿lo quieres? ¿Cuál? Aquella pink. ¿La que dice Gucci? Sí, yo creo ahí. A ver. A Valeria le gustó mi chamarrita, chicas, y dice que se la preste. ¡Mira, mija, sí te queda!
Somos casi de la misma size, no inventes. A ver, bróchatelo. No está bien ya. ¿Estás diciendo que no está bien? No, dice que no es tuya, mija. Ay, no, que no es mía, mami. Es de mami, pero mami se la va a prestar a Valeria. No. Te queda poquito grande, pero para el año que viene ya te va a quedar. Si te queda, mami. No sé el color. Mira, y este aquí llevaba esa cosa. Mira, Jimenita, recoge aquella que está tirada allá, mira. Sí, mi amiga. Mira, mami. Mira, esa chamarra tiene esta cosa, chicas, pero yo se la quité. Mi amiga tiene algo así. Que está así. Si quieres, mañana te la llevas a la escuela, mija. ¿Can I? Uh-huh. Yay. Ya casi andamos compartiendo la ropa, ¿verdad, mami? Sí, porque mi mami tenía una de estas chamarras de leather en la Windsor y se la quité. Ok. Veneno, yo chola. A ti no te queda, mami, tú estás muy chiquita. No, yo no soy chiquita. A ti no te queda, monillo. Sí, sí me queda. Sí te queda. Jimena quiere ser lo mismo que hace Valeria, chicas, vean. Ay, pero si a ti no te queda, corazón. Sí, me queda. ¿Sí te queda? Ok, mami también te la va a prestar a ti. Dile a las chicas. Sí me queda, chicas. Dile a las chicas que sí te queda. Sí te queda. A ver, ponte el gorro. Dile, mira, y ella también me queda, dile. Mira, y ella también me queda. ¡Ay, qué preciosa niña! Le queda muy bien la chamarra, a la pura medida. ¡No la vayas a llenar de mocos! Que ella se la va a llevar mañana a la escuela. Se la vamos a prestar para que se la lleve a la escuela mañana, y ella. Mañana va a estar muy frío. A lo mejor hasta tu chaqueta tuya me queda a mí, mija. ¿Cuál es esta? La igual, el color igual a esa. Yo creo que sí. Me gusta cómo huele nuevo. A ver. Sí, te van a caber todos, ¿no? Uh-huh, ok. Uh-huh. Que los pongas en un lugar donde la chiquilla no te los agarre, porque uh-huh. Ya sabes cómo es. Uh-huh. Mira. ¡Ay, qué preciosa, niña! Chicas, ya voy a cerrar el vlog aquí en mis hermosuras, porque me voy a ir a editar mi vlog del domingo. Del sábado y del domingo, esos dos vlogs los voy a juntar porque salieron cortitos, así que voy a juntar esos dos videos en uno y voy a ir a editarlo. Y este de hoy, el que voy a editar ahorita, lo voy a subir mañana en la mañana y voy a tratar de subirles este en la tarde para ya acomodarme. Ayer no vlogué, ayer no andaba de muy buen ánimo, chicas, ayer no vlogué. Así que pues ayer les hice un video live. Ok, recoge la chamarra de mami, mija. Pero mis hermosuras, ya me voy. Las quiero mucho, mucho y les agradezco por ustedes estar siempre aquí presentes con nosotros, ¿verdad, mami? Uh-huh. Y bueno, por sus lindos comentarios, por sus felicitaciones para toda la familia. ¿Quién era? Ay, el niño. No. Por sus felicitaciones para mi suegra, bueno, para Edith, para todos los que han dicho felicidades. Y les voy a hacer un video. Ahorita les voy a hacer, yo creo que un video live. Para invitarlas a mis bellas de aquí, de Atlanta, a que se apunten en el video para mi cumple, chicas. Porque ya falta poquito. Qué emoción. Y no nomás van a mirar a Mariro, pero también van a mirar a mi tío Luis y mi tía Leslie. Ajá, porque vamos a festejarnos juntos, va a venir mi hermano y bueno, pues ya primeramente Dios, es oficial su venida, ya tenemos los tickets de avión. Si Dios quiere, ellos llegan el viernes 26, el viernes 26 de, pues, de este mes, de enero. En la mañana, a las 10 y media de la mañana aterriza el avión y vamos y lo recogemos. Y bueno, pues van a estar aquí todo el fin de semana con nosotros. ¡Qué emoción! Voy a ver otra vez a mis niñas, a mi hermanito, a mi cuñadita. Y así que pues, bueno. Ay, ya te pusiste el vestido de Ana, corazón. ¿De quién fue cumpleaños hoy? ¿De quién fue la fiesta hoy? De mamá Chelo. Y mi suegra, chicas, pues se la pasó muy, muy bonito. Está bien contenta porque, bueno, pues fuimos a festejarla. Si se preguntan qué le regaló mi esposo, le regaló dinero. Dinero, chicas, para que ella se compre lo que ella quiera. Y bueno, como mi esposo siempre que es cumpleaños de mi suegro,
le regala a mi suegra. Entonces ahora fue cumpleaños de mi suegra y también le dio a su papá. O sea, los dos. Él no se anda con que... Él no le gusta así como que darle nada más a uno. Le da a los dos al mismo tiempo, aunque sea el cumpleaños nada más de uno. Y bueno, aunque no sea cumpleaños, les da. Pero ahora en esta ocasión pues fue su cumpleaños y él les dio dinero. Y bueno, chicas, pues... hasta mañana. Yo creo que mañana. Yo creo que mañana no les voy a bloguear nada, chicas, porque también pues no quiero mucho como que atosigar aquí a mis suegros con la cámara. Entonces por mañana no les blogueo. Les blogueo hasta el Thursday, el Friday, cuando bueno, no sé, chicas, pero yo les blogueo. Pero ok, si les blogueo algo mañana, pues es ok. Y si no, pues nos vemos en el próximo vlog. Ok, las quiero. Bye, bye.